¿ok? Ah, y resérvame una mesa en el restaurante siempre. ¿Sale, Marta? Mañana veo al presidente del partido. No quiero fallas, ¿ok? Escúchame bien, cabrón. Te tengo bien investigado. Has hecho unos trabajitos ilícitos que no me gustaron, güey. Así que no me sabes con una mamá, ¿está bien, cabrón? Sí, entendido. ¡Vámonos! ¡Súbelo! ¡Suelta! Pues nos la vamos a chingar. ¿Cómo la ves? ¡Hijo de la chingada! ¿Y otro el arma escondida? Ahora sí te cargó la chingada, güey. Ya me linda, nos vamos aquí. Ya pasé de buena onda contigo, pinche putadito. Sí, sí, hay que limpiar este desmadre. No quiero que la prensa y la policía se enteren porque van a hacer preguntas. Así que limpia todo y ármate una escena para decir que fue un intento de homicidio de estos muertos de hambre. Sí, señor. Estamos en las afueras de la casa del candidato a la gobernatura, el diputado Gabriel Aguirre, donde ha sufrido un intento de asesinato, dejando así a dos agresores muertos, que por su parte no se han descubierto sus identidades. Quiero dejarles bien en claro que este tipo de cosas no puede estarse repitiendo, y menos con nuestra gente. Quiero mandarles un mensaje para que sepan que voy a combatir el crimen organizado para que nuestras familias estén felices en las calles. Si es que la gente del estado me lo permite, y si Dios quiere, seré yo su futuro gobernador. Diputado Aguirre, hoy en la mañana el diario Este publicó que usted tiene una demanda fiscal por el lavado de dinero. ¿Qué opina al respecto? No más preguntas, señorita. Buenas noches. ¡Diputado!